poco de la campaña que desde el Ayuntamiento se está haciendo para reactivar un poco la, el comercio, la hostelería, la cultura de nuestra ciudad. Y, bueno, después le pasaré la palabra a él. Mirad, desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el momento en el que termina la feria, que en este caso fue la del 2019, el área de festejos y la comisión de festejos empieza a trabajar en la siguiente feria, porque hay que hacer las cosas con mucho tiempo, hay que hacer muchas programaciones, y en ello estábamos cuando en los últimos meses el inesperado avance del COVID-19, como todos sabéis, pues ha provocado realmente un escenario totalmente distinto a las ediciones anteriores. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Pues desde el área de festejos hemos seguido trabajando continuamente con diferentes comisiones para ver qué era lo que era más factible para poder hacer algún tipo de actividad o algún tipo de iniciativa, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitiesen. Como todos sabéis, lamentablemente, pues este año hemos tenido que suspender la Real Feria y Fiesta de San Agustín del 2020. Quiero deciros que ha sido una situación bastante, por la que hemos pasado, bastante dolorosa, una situación dolorosa, porque son días muy importantes para la ciudad. Los días de la feria, los días del 27 de agosto al 1 de septiembre, sabéis que se dinamiza mucho la actividad económica aquí en nuestra ciudad. Pero para nosotros, para el Ayuntamiento, la salud de los linarenses y de todos aquellos, a todos aquellos habituales visitantes que puedan venir, pues es una prioridad. Por lo tanto, no hemos querido renunciar a hacer ciertas actividades. Si verdaderamente dentro de un mes, que es más o menos la fecha en la que sería la feria, se pueden hacer porque esté todo controlado, porque no haya rebrotes, porque no haya ningún problema sanitario, pues, como digo, no hemos querido renunciar a hacer ciertas actividades, ciertas iniciativas, y desde la comisión de festejos pues se ha trabajado para la elaboración de un calendario. No va a ser, ya os digo que no va a ser todos los días de feria, es decir, la feria de San Agustín era del 27 al 1, no va a ser todos los días de feria. Se va a concentrar en la tarde del 27, pero sobre todo el 28, 29 y parte del 30, pero como digo, el 31 y el 1, pues al no haber feria, quiero que quede claro que no hay feria. Al no haber feria, pues no podemos tampoco tener actividades todos los días. Quiero decir que todas aquellas propuestas e iniciativas que se han programado desde la comisión van a ser en espacios abiertos, van a ser destinadas a todos los públicos, sobre todo a la familia, se van a controlar perfectamente los aforos y se van a evitar las grandes aglomeraciones. Como he dicho antes, sin duda, pues la feria es un importante motor económico para nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, y se ha barajado diferentes alternativas, diferentes propuestas, y desde la comisión decidimos llevar a cabo las que consideramos que son más familiares, ¿de acuerdo? Mira, voy a pasar ahora a explicar un poco las actividades que se van a hacer. Voy a intentar hacerlo con un orden cronológico para que sea más fácil para vosotros. En primer lugar, la primera iniciativa que se ha llevado, que ya conocéis todos porque se sacó en una nota de prensa, fue el concurso de balcones. Como digo, queremos que Linares, bueno, sea como un escaparate del recinto ferial al que no vamos a poder acudir, en el que no se van a poder hacer actividades. Y entonces, bueno, es un poco rememorar. Todos sabéis que durante estos meses de confinamiento los balcones y las ventanas de los linarenses, bueno, de toda España, pero a nosotros nos ocupa de los linarenses, han sido protagonistas a las 8 de la tarde, sobre todo. Todos salíamos a aplaudir pues a todas aquellas personas voluntarias y, bueno, y profesionales que se estaban desviviendo por mantener la seguridad y por mantenernos protegidos, ¿no? Pues bien, desde hace un tiempo, según las fases que hemos pasado en esta pandemia, ya no se sale a los balcones. Y queremos volver a, bueno, hacer un pequeño guiño a esos meses en los que todos los linarenses, todos los vecinos en nuestras diferentes calles
salíamos y nos uníamos. Y bueno, nos parece una medida bonita hacer este concurso, que es la primera edición, que esperamos que, bueno, que tenga repercusión y que lo podamos hacer ediciones futuras, ¿no? Como digo, pues queremos que las calles de Linares se conviertan en un escaparate para toda la ciudad. Para ello pedimos la colaboración de todas las personas, de personas particulares, asociaciones, entidades, colectivos, fachadas. También se pueden presentar, entrar en concurso una fachada en particular de una comunidad de vecinos, pero que todas aquellas balcones o ventanas que se adornen tienen que ser exterior, es decir, el jurado nunca va a poder entrar dentro de ningún patio privado ni dentro de ninguna urbanización privada, todo que se pueda ver desde la calle. Estarán puestos desde el 27 de agosto al 1 de septiembre y el jurado, que será un miembro de… estará formado, como pasa un poco con las cruces de malla, por miembros de la comisión de festejos, será el día 29 de agosto cuando, haciendo un itinerario, podamos ir evaluando cuál es el balcón o la ventana, bueno, que gusta más. Y ese mismo día se emitirá el fallo del jurado, se os comunicará a toda la prensa y, bueno, tendréis, como digo, una especie de itinerario para que, bueno, todos los linarenses y los visitantes que quieran puedan ir a ver un poco, pues, todos esos balcones. En segundo lugar, quería hablaros de lo siguiente. Mira, le hemos querido dar importancia y relevancia al Paseo de Linarejo. El Paseo de Linarejo, pues, realmente nos evoca y nos recuerda a nuestra feria. Como todas las actividades que vamos a hacer, queríamos que fuesen precisamente al aire libre, hemos pensado que el Paseo de Linarejo era un buen lugar donde poder hacerlo. El día 27, por la tarde, no sabemos aún la hora, porque, bueno, eso lo concretaremos porque falta aún tiempo, se inaugurará una exposición que recorrerá todo el Paseo de Linarejo sobre los carteles de feria de los años anteriores. Mira, para precisamente evitar aglomeraciones, lo que se va a hacer es, en las farolas del Paseo de Linarejo, hay a ambos lados, a cada lado 21, es decir, un total de 42 farolas, se van a colgar, porque así la gente va andando por el paseo y, bueno, puede ir separando, viendo un poco los carteles, pero evitamos, al ser un espacio tan grande, que haya ningún tipo de aglomeración. Con lo cual, se pondrán 42 carteles, empezaremos desde el año pasado hacia atrás, todos aquellos que además están digitalizados. Bueno, creemos que es un poco una actividad bonita que va a estar expuesta durante todo ese tiempo y que, como digo, no va a aglomerar a ningún tipo de persona. También en el paseo le vamos a hacer un guiño a nuestra querida cabalgata, que no la vamos a poder hacer este año. ¿Cómo? Pues vamos a exponer los famosos gigantes de la baraja española, que sabéis que siempre que los recuperamos hace unos años y que siempre han salido en la cabalgata de feria, pues bueno, un pequeño guiño a esa cabalgata exponiendo esos gigantes, esos reyes de la baraja, pues bueno, durante unos días y una hora en particular, pues para que los niños que quieran se puedan acercar o se puedan hacer fotos, etc. En el paseo también va a haber una instalación de unas pantallas y hilo musical, unas pantallas audiovisuales, en las que se van a ir proyectando diferentes vídeos relacionados con nuestra ciudad. Hay uno de ellos que creo que va a ser muy emotivo, que es un vídeo que se va a hacer y se va a proyectar con imágenes de ferias pasadas. Bueno, pues creemos que también nos va a evocar el recuerdo de muchos de nosotros. También se van a proyectar vídeos de orquestas y grupos de Linares que han actuado otro año en la feria, pero que este año, por motivos de no haber feria, no van a poder actuar. Y entonces, pues bueno, nos hemos puesto en contacto con ellos, nos van a facilitar una serie de vídeos de sus actuaciones y va a haber como un continuo proyección de actuaciones de grupos de Linares. Y también se proyectarán imágenes relacionadas, pues, con el turismo, con la cultura, con el comercio de Linares, ¿no? Para, como digo, promocionar a través de la pantalla que se van a colocar,
pues promocionar un poco todo lo que Linares puede ofrecer. Habrá algún tipo, por así decirlo, de artistas callejeros que aparecerán por diferentes zonas, de no solo en el paseo, sino por diferentes zonas de la ciudad, pues bueno, haciendo a lo mejor malabares o entregando alguna cosa, es decir, bueno, algún tipo de actividad, pero como digo, que podamos ir paseando y nos encontremos que alguien está haciendo una caricatura, pues bueno, pues nos podemos parar un poco o no, pero sin aglomerar y, como digo, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Y luego no podemos olvidar a nuestros pequeños. Mirad, sabéis que todos los años se ha hecho una feria infantil, este año no podíamos hacer esa feria infantil, y lo que hemos pensado hacer durante 2 días, una fiesta infantil en el Paseo de Linarejo. Será los días 28 y 29 de agosto. Os explico un poco, empezarán en las zonas que no hace calor, en el centro del Paseo de Linarejo, empezará aproximadamente a las 9:30 de la mañana, hasta las 12, un poco viendo también las temperaturas que haya. Y va a ser un lugar de actividades, pero para precisamente que no haya aglomeraciones, se va a dividir en 4 zonas separadas. Va a haber diferentes talleres, zona de manualidades, de espectáculos, de marionetas, etcétera. Cada zona va a estar limitada por un número determinado de participantes. Y a todos esos niños, que las edades serán entre 4 a 12 años, se le va a repartir un kit infantil de material para esos 2 días, que consistirá en una mochila, el material necesario para cada taller que vayan a hacer, una mascarilla infantil desechable. Y quiero que dejar claro que en cada mesa los niños, cuando estén sentados, van a tener su monitor, va a haber coordinadores de cada zona para controlar la entrada y salida. En cada mesa habrá una hoja de instrucciones con las normas de comportamiento para cumplir toda la seguridad. Estará visible, estará plastificada, tendrán su gel desinfectante, habrá marcas en el suelo para saber dónde cada uno se tiene que colocar, con lo cual todas las medidas de seguridad van a estar, una zona de entrada, una zona de salida, todo coordinado sin peligro de aglomeraciones. Eso con respecto, bueno, una cosa que no quiero que se me olvide, todos esos menores tienen que, para asistir a estas actividades, es bajo previa inscripción. La inscripción se dirá dónde se va a hacer, pero la tenéis por aquí por los carteles, es ludiesport@gmail.com. También habrá un número de teléfono de WhatsApp, que está toda la información la tenéis ahí, para que previa inscripción, precisamente porque es la manera de controlar esos aforos. Luego vamos a tener por la noche 2 actividades familiares, para atender, como digo, a todo tipo de público. Mirad, será por un lado la velada mágica y por otro lado Cinemagic. La velada mágica será el día 28 de agosto a las 10 de la noche en la estación de Madrid, en la parte delantera de la estación de Madrid. Pues como la propia palabra dice, pues es una gala que va a estar que va a girar en torno a la magia, de la mano de magos como, bueno, el mago Torres, que todos conocéis, o Pepe Medi, etcétera, y que lo que nos van a deleitar para toda la familia, pues con juegos y trucos, como digo, familiares. Es lo mismo, tanto esta como la de ahora voy a explicar, la de Cinemagic será el día siguiente, el día 29, también a las 10 de la noche, también en la estación de Madrid, y va a ser un espectáculo familiar, en el que los muñecos infantiles van a cobrar vida. Y es, como digo, para todos los públicos. Estas 2 actividades, como hay que controlar el aforo, a través del bowling, de la taquilla, en horario de taquilla del bowling, se podrá sacar la entrada. Mirad, se ha puesto un precio simbólico de 1 euro solamente. Ese euro es que va a ir destinado a fin social en la ciudad de Linares, con lo cual es algo simbólico. De una manera, se destina, bueno, a asociaciones o a entidades que podamos ayudar,
Pero por otro lado también es una manera de controlar el aforo porque tienen que recoger en la taquilla del bowling, como he dicho, esas entradas, ¿no? Tanto de la velada mágica como del Cinemagic. Y ahora nos toca explicar un poco otra actividad que ha tenido muy buena acogida cuando nos habían solicitado muchas personas de Linares que a ver si podíamos recuperar el cine de verano. Y bueno, hemos podido recuperarlo de la mano de Ludiasport y de, por supuesto, de Bowling, que vaya nuestro agradecimiento, porque además son ellos los que van a estar pendientes de las entradas, de los aforos y bueno, pues no, todo nuestro agradecimiento. Mira, os cuento, el cine de verano va a ser previo a los días que se supone que hubiese habido feria. Será del 20 al 26 de agosto y se va a realizar en el patio del Colegio Salesiano San Agustín a las 10 de la noche. Serán 7 noches. Quiero dar las gracias al colegio porque la predisposición que siempre tienen con el ayuntamiento, con nosotros, es magistral. Y en el momento en el que se pusieron en contacto para ver si se podía hacer ahí, porque es al aire libre, porque se puede controlar perfectamente el aforo, se pueden cumplir todas las medidas sanitarias. Entonces, bueno, pues dar las gracias desde aquí también al Colegio Salesiano, puesto por su predisposición. También se van a recoger, o sea, retirar las entradas en las taquillas del bowling, también van a costar 1 euro y también van a ir destinadas a fines benéficos. Os voy a decir, por aquí tenéis el cartel de las películas que son películas de actualidad, y os voy a decir un poco el orden. Mirad, el día 20 comenzaríamos con Cinema Paradiso. Es una película bastante importante y que cuenta la historia precisamente de un cine. Entonces, bueno, recuperar el cine de verano, iniciándolo con esa película, pues cuando ellos nos lo dijeron nos pareció muy bonito que se iniciese ese día. El día 21, una película conocida por todos, que ha ganado, me parece que ha sido los últimos Oscar, que es Parásito. El día 22, una película familiar, La llamada de los salvajes, de Harrison Ford, la historia de Harrison Ford y un perro, bueno, tiene unas imágenes muy bonitas, es algo pues para toda la familia. El día 23, una película infantil, La aventura del Dr. Dolittle. Y el día 24, un estreno que también es infantil, que es Scooby-Doo, que está ahora mismo como estreno. El día 25 y 26 lo vamos a dedicar a cine español. El día 25 será La lista de los deseos y cerraremos el cine de verano con otra película que está ahora mismo en taquilla, se está anunciando en la televisión, que es el día 26, Superagente McKay. Es decir, esa es la lista de las siete películas que se van a emitir en el cine de verano. Bueno, eso con respecto a… Y luego ya sí quería deciros casi para acabar lo siguiente. Mira, desde la comisión de festejos decidimos que, bueno, que como no iba a haber feria, pues bueno, intentar ayudar de alguna manera y repartir adornos de papel, adornos un poco y farolillos, para contribuir al engalanamiento en este caso, de locales de hostelería, que lo hubiesen solicitado. También nos han solicitado algunas cofradías y también asociaciones de vecinos. Con lo cual, desde el área de festejos, pues bueno, para nosotros es un placer facilitarles ese número de adornos de papel para que, bueno, puedan un poco engalanar los bares que no tienen terraza, pues dentro, o los que tienen terraza, pues pueden también engalanar pues sus terrazas. Quiero, mira, todo esto se ha hecho con la colaboración de la Cámara y de ACIL. Quiero dar las gracias a ellos porque, bueno, han sido como un poco el cauce para mantener ese contacto con todos los locales de hostelería, que además hay muchos, de todo Linares. Y puedo deciros que locales en sí de hostelería, el número cerrado no lo sé con seguridad, porque bueno, han presentado alrededor de 125 solicitudes, más algunas cofradías, más asociaciones de vecinos. Con lo cual estaremos alrededor de unos 150 entidades que nos han pedido, bueno, la colaboración para que les facilitemos esos adornos. Y yo ahora lo que me toca un poco deciros que queremos dejar muy claro por parte del Ayuntamiento de Linares que priorizamos la salud de los linarenses y de todos los visitantes que puedan venir en estos días
a nuestra ciudad. Por ello, hemos elaborado una iniciativa y unas propuestas que desde este equipo de gobierno, bueno, apostamos por ellas porque apostamos pues un poco por mantener nuestras tradiciones, ¿no? Y además nuestras fiestas, ¿no? Aunque este año vaya a ser de una manera diferente. Os acabamos de presentar, pues bueno, una oferta variada que sepáis que es para todos los públicos. Bueno, puede haber algunas que otras sorpresas, pero siempre garantizando las medidas sanitarias y de seguridad que la situación requiere ahora mismo en este momento, ¿no? Nos toca seguir siendo prudentes y además muy responsables ante la situación de crisis sanitaria por la que estamos pasando, ¿no? En la que aún nos encontramos. Y por mi parte ahora me toca presentaros a, bueno, todos lo conocéis, ¿no? Poca presentación necesitaremos, a nuestro linarense Carlos Buendía. Ya sabéis que, bueno, dentro de la campaña de Reactiva, que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Linares, un poco para promocionar el comercio, el turismo, la cultura, pues hemos tenido la suerte que también le haya tocado algo a Festejo. Y entonces, pues aquí tenéis un cartel maravilloso, bueno, que podría estar basado en lo que hubiera podido ser una feria, pero que él es el que mejor nos va a explicar en lo que consiste. Darle las gracias por lo que ha hecho, que es una maravilla, y creo que para nosotros es todo un placer que sea él el que cuente lo que ha querido plasmar aquí. Gracias a todos los que estáis aquí y gracias al Ayuntamiento de Linares por haber contado conmigo. Y nada, tengo que decir que es un orgullo porque el tema de la cartelería siempre me ha encantado porque estoy muy unido a Linares y yo creo que era el trabajo que cualquier linarense querría tener por visibilidad. Tengo que decir que el confinamiento me pilló aquí, vine a celebrar mi cumpleaños un 9 de marzo de Madrid y aquí sigo. Y bueno, contar un poco. Es una obra sobre todo muy, muy conceptual, es decir, porque es una obra de confinamiento total. Y a todas las personas nos ha cambiado, esos días eran tal, pues a nivel creativo te surgen. Y estaba, los que seguís mis redes, siempre para la Feria de Sevilla, tal, subo, siempre hago cualquier cosa. Y ya cuando se suspendió, ya pensé, digo, guau. Wow. Y entonces me dio por pensar, digo, voy a montar algo, ¿sabes?, por mi cuenta. Y es verdad que estábamos con la campaña de. Y fui yo, cuando hice esto, plantearle que se incorporara. Y entonces os cuento, es decir, empecé a hacer muchos bocetos para lo que yo quería, porque es un tiempo que te da mucho que pensar. Y empecé a hacer bocetos nuevos, de mujeres nuevas, y de ahí viene lo conceptual. Tenía claro que tenía que ser una mujer que ya estuviera ahí, aunque está enmascarada, es una mujer que hice hace muchos años para un trabajo de Linares en la que ella iba con montera y sí estaba en una feria total. Entonces me parecía interesante que fuera una mujer que ya estaba, una mujer de Linares que estaba, es como un antes y un después, es decir, seguimos siendo los mismos, pero que, no sé si me estoy explicando, pero, ¿sabes?, que se viera, tenía sentido, es decir, una composición muy mía y tal, es para que se asocie y se pudieran ver las diferencias de en el momento que nos encontramos. Es una mujer que no está triste, pero está reflexiva, es como responsable. Entonces, los elementos que se ven, esta mascarilla de flores. Ya te digo, lo hice en confinamiento y para mí este año, no sé, en plan poético, me parece que será el año de la eterna primavera, esa primavera que perdimos. Y entonces luego sobre la ciudad, es decir, las ramificaciones son donde florece la mascarilla de esta mujer y tal. Y este abanico que es muy mío, que es un aerostático abanico, es realmente el espíritu de la feria que sobrevuela sobre la ciudad esperándonos al año que viene. Es decir, no se ha posado, es decir, no es un cartel de feria para nada, es decir, siempre se dice cuando se dan los carteles, no hay alegría, no hay. Entonces, este era mi año porque es justo mi estilo, es todo como tranquilo y bueno, y eso. Y sobre todo, luego cuando fue evolucionando, lo vi claro y aparte es como concienciar del uso de la mascarilla y yo pensaba como que esta mujer decía el año que viene las flores en el pelo, ¿sabes? Pero por ahora seguimos con esa eterna primavera que nos filtra lo que tenemos. Y sobre todo eso, quería, ya te digo, que fuera una obra de darle una vuelta de algo que ya estuvo. Es decir, en este proceso todos hemos estado y algo ha cambiado en nosotros. Y esta mujer, aparte de eso, al final la sonrisa es muy,
y no sabemos lo que está pasando, pero yo creo que es prudente, ¿sabes? No sé, yo con mis paranoias y tal, me parece que invita a lo que pone abajo, celebremos la vida sin olvidar, el año que viene nos abrazamos, ¿sabes? Es como una invitación a la feria del año que viene, pero sobre todo desde la tranquilidad y desde el sosiego. Insisto, no es un cartel de feria, para nada. Y ya te digo, es una mujer que ya estuvo en la feria y que este año pues se ve de esta manera. Y no sé qué más contar. Bueno, pues lo de la ciudad, las ramificaciones, el 20 en blanco no está tachado, es un año que, bueno, que se ha quedado aquí. Y otra cosa, hablando con, que me pareció muy interesante, que yo no lo había pensado, creo, que el otro día me lo dijeron y me hace especialmente ilusión porque tener un cartel, gané hace ahora 20 años, gané el cartel de feria, un cartel de feria muy, muy de primer trabajo y tal, y me gustaba que Linares tuviera, que tuviera esto. Y bueno, un amigo mío cartelista de Sevilla, creo, a lo mejor me equivoco, es decir, me decía, será un cartel de coleccionista, creo que no hay ningún cartel físico de no feria, es decir, dentro de 20 años será curioso tener un cartel, porque el único cartel de feria era Sevilla, pero era un cartel hecho que al final no fue feria, entonces creo que es el único cartel de no feria que se ha hecho y tal. Y me parecerá curioso, porque ya te digo, este amigo mío de Sevilla me dijo, por favor, se van a vender o tal, porque será un recuerdo, es decir, es como ese parón en esta imagen.